Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Pesca la Ranita. Bueno, hoy día vamos a estar fabricando nuestros propios jigs. Les voy a decir cómo y con qué los materiales que vamos a ocupar. Esto lo tenemos en muchos, lo tenemos fácil en casa o lo puede conseguir uno fácil. Así que estoy ahorita en el taller, acabo de acabar de un trabajo. Pero miren, enfóquenos en lo que vamos a hacer los crappy jigs. Vamos a ocupar un weight, es como un peso para las llantas, ya que yo tengo bastante. Yo ocupo, en cualquier taller le pueden hasta regalar un pedacito, ya que son de plomo y son muy fácil. Es como una plastilina, pero bastante dura, que hay que usar un martillo. Y también, miren, vamos a estar usando los seguros, le llamamos en mi país, México, son seguros. Pagué creo $1 o menos de $1 por bastantes, eran como 100, trae 20 piezas ahí me dice. Bueno, miren, lo que voy a tratar de estar haciendo aquí, ya que está haciendo bastante frío y tampoco no tengo chance de ir a pescar, por eso mismo les estoy, vamos a aprovechar este día que está nublado, mucho frío, lloviendo. Miren, vamos a tratar de con un martillo a tratar de achanclarlo así. Este ya usé una parte, entonces ahorita les voy a mostrar. Y ya que haya dejado todo esto así como está, este que de hecho este me llevaba por aquí así, pero les voy a ir adentro de mi casa y ahí les voy a estar explicando cómo hacerlos. Y ya, pero el principal que necesitamos tener es este achanclado así. Así que ahorita les muestro cómo lo hice. Ok, miren, aquí está mi peso para las llantas, para balancear las llantas. Lo único que, si usted no tiene algo así, lo puede utilizar en el concreto, en alguna piedra o algo que esté liso como aquí. Ya casi lo tengo listo. Bueno, ya tengo estos dos, la vamos a hacer que quede de esta manera. Este lado ya ahí como quiera lo usé, pero lo voy a estar utilizando por si me equivoco en algo. Bueno, voy adentro de mi casa y ahorita les explico todos los materiales que vamos a ocupar. Bueno, miren, también tengo este que se me hizo un poquito más fácil, ya que viene en esta forma. Esto lo traen los rines pegados, los de aluminio o alguno de cromo, pero los traen pegados, ya que no tiene la cejita para poner el otro. Pero está este, miren, ya lo dejé así, se me hizo más fácil este. Así lo tenemos que dejar más o menos. Esto es el grueso. Así de grueso más o menos. Igual, usted puede usar cualquier cosa que venga de lo de plomo. Ya que el plomo, como les dije, es como una plastilina, solamente que es demasiado dura, que aquí tenemos el amasador o el aflojador de la plastilina para que lo puedas moldear como tú quieras. Y ahorita vamos a seguir cómo es que los vamos a hacer. Vale, pues. Bueno, amigos, aquí estoy aquí adentro, gracias a Dios, aquí en mi casita, calientito. Bueno, miren, aquí están todos los materiales que voy a ocupar. Como saben, el plomo, los seguros, así les llamamos, no sé cómo le llamen en otro país, pero unas pinzas. Si ven las pinzas, estas pinzas las venían con un kit para pescar, pero traen este hoyito, miren, este hoyito que está aquí, ese va a ser muy importante, ese hoyito. Ok, amigos, miren, lo que vamos a estar haciendo, ya tenemos los materiales aquí, tenemos barnices que eran de mi esposa, bueno, son de mi esposa y de mis hijas, otro barniz por aquí, unas pinzas, otras pinzas, tijeras y lo principal,
estos seguros. Yo no sé cómo lo conozcan ustedes en su país, pero en México lo conocemos como seguros. Ahí está. Bueno, mire, vamos a empezar, ya que tenemos todo esto. Vamos a empezar y les voy a decir cómo hacerlo. Ok. Los barnices son como para darle color, para los ojos. Aquí tengo el otro para los ojos. Bueno, miren. Lo primero que vamos a hacer es esto. Ok, a ver si se ve bien. Ya que tengo luz y cuánta cosa. Lo que voy a estar haciendo. Tuve que contestar, ¿verdad? Miren. Lo que hay que hacer son, vamos a hacer tiritas. Bueno, ya tengo las aplastadas. Voy a empezar con esta, ¿por qué no? Porque es más fácil conseguir estos pesos de plomo para las llantas, para balancear las llantas. Miren, vamos a hacer cortar tiritas así. Aquí está una tira. Ahí está otra. Ahí está otra. Ahí está. Más o menos que queden así las tiritas de plomo. Ok. Y aquí tengo esta. Se me hace más fácil esta, pero si usted tiene de estos. Perdón, no hay de... No importa. El problema es que aquí después de enseguida vamos a hacer esto. Ya que tenemos estas tiritas. Ya. Depende usted cuántos crappy jigs quiera hacer. Pero yo aquí ya tengo estas tiritas y aquí tengo esto. Por aquí les voy a enseñar ya los que ya tengo listos. Bueno. Este es el seguro. La verdad no sé ni cómo se llamen. No tengo idea ni cómo le puedan llamar en otro país. Pero bueno, aquí está. Miren. Lo que vamos a hacer con este seguro es que le vamos a mochar esta parte de aquí. Ya que vamos a ocupar el agujerito este, el círculo que está aquí. Lo vamos a ocupar para amarrar nuestro hilo de ahí. Ay. Bueno, como ven ya está cortado. Ahora lo que voy a hacer yo aquí en la punta, le voy a tratar de dar un doblez. Lo primero es un doblez pequeño ahí, así que quede así. Miren, ya vieron. Bueno, después de ahí vamos a empezar a darle la figura al anzuelo. Vamos a empezar a dar nuestra figura al anzuelo así. Ok, nuestro anzuelo ya tiene la figura del anzuelo. ¿Por qué es importante hacerle esta bajada ahí o al principio darle ese doblez? Bueno, pues le vamos a dar ese doblez porque como no tenemos el desenganche, que es el que lleva... Déjenme ver si tengo que ir aquí. Ok, tenemos este crappy jig aquí. Si ustedes ven, no tenemos esta parte para que el pescado no se pueda liberar. Pero no se lo vamos a hacer. Para eso le estamos haciendo esto. Para que sea un poquito más difícil de que el pescado o la boca del pescado se salga de nuestro anzuelo. Ahora lo que voy a hacer aquí, le voy a dar un pequeño doblez. Aquí, miren. Ahí está. Déjenme lo doblo un poquito más.
Ahí está nuestro crappy jeep. Todavía no está terminado, pero para allá vamos. Ok. Si ven que esta parte aquí me quedó un poquito mal. Con las pinzas lo trato de doblar, ya que no queremos que se nos vaya a romper ahí la línea. Ahí está. Ok. Ya tenemos nuestro crappy jig listo. Bueno, lo que viene siendo el anzuelo. Ok. Está bien. Este lo tenemos que hacer lo más pegado al circulito este, ya que si lo hacemos más hacia arriba, el pescado no va a tener chance de poder meter su boca ahí. Entonces aquí está súper bien a esa altura. Ok. Bueno, ahora lo que sigue es mochar este. Vamos a partir un pedacito así y lo vamos a doblar a la mitad, que quede esto así. Ahí, ¿vieron? Vamos a hacer un tipo grapa así. Bueno, y este tipo grapa lo vamos a poner aquí. Y Elía. Elía. Elía, no sé. Au. ¿Qué es eso? Estoy haciendo un video. Bueno, llegó mi niña de la escuela, así que miren, ahí está. Bueno, ahora lo que sigue aquí. Y para eso les decía que sus pinzas deben de tener ese hoyito, ese orificio que está aquí. Es para hacerle donde va a ir el crappy jig. Lo apretamos con más fuerza ahí. Lo apretamos. Tiene otro pequeño agujerito. Ahora lo hacemos más chiquito. Y listo. Ahí tenemos nuestro crappy jig. ¿No está bonito? Ok, ahora lo que vamos a hacer aquí es que a este lo voy a pintar de color negro. Bueno, lo vamos a pintar verde, usando este barniz. Ya creo que se está acabando. Pero bueno, usted lo puede pintar del color que usted quiera. Ya sea negro, rojo, morado, azul. Que no importa. Ya no me quiere, ya no hay más barniz. Ok, ya terminé este crappy jig. Ya estamos listos, casi hasta el final. Ahora solamente lo que hace falta es secar. Ahora miren, yo me gusta pues dejarlo bien. Le voy a poner unos ojos de color negro y con un puntito en medio. Ahorita que sequen ya yo les aviso cómo voy. Pero miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 4 ya hechos. Lo puse en esta manzana. Ujule, otra vez mi teléfono. Ok, miren, esos son los crappy jigs ya terminados. Ahorita se los muestro bien terminados. Bueno amigos, aquí está. Ahora sí ya dejé secar todo. Aquí está el término final, digámoslo así. Ok. Miren, ya algunos los puse con
con un crappy, con un señuelo. Ups, se me cayó. Ahí está uno. Le hice sus ojitos y toda la onda. Este me quedó medio macabro, se me hace que este va a ser un, va a estar matador. Me quedó como si fuera realmente un pescado y está medio en, como enojado, como que no van a querer atacarlo. Pero eso sí me salió, creo, mejor de todos este. Bueno, sí hay varios que me salieron. Uno sí, no me salieron muy bien, pero no creo que al crappy le importe. Miren, este lo hice un poquito más largo, ya que pues, para poner otro señuelo más grande. También tengo el verde. Ahí está con sus ojos, parece un chapulín. Y ahora lo que queda solamente es probarlos. Pero aquí están. Hice... Ok, son 2, 4, 6, 7. Hice 7. Ahí está el... Bueno, la manzana no, esa estaba mordida y eso, pero lo ocupé para eso. Aquí están los materiales que yo ocupé. Fueron barniz. Lo principal, los seguros, pinzas, marcador, esto es para los ojos, barniz, usted lo puede pintar del color que usted quiera, o sea, no es este, yo los pinté de los, no sé, del color que me gustó. Miren este lo hice un poquito más grande, pero creo que con este voy a capturar algo bueno. Bueno, este video lo quise hacer para las personas que tal vez en otros países no tengan, no sé, este tipo de señuelos o anzuelos. Yo creo que sí hay, pero pues es, no sé, de algo que puedes tener en tu casa, puedes hacerlo. O sea, no es necesario comprarlo si tú no quieres o no tienes dinero, o sea que... Aquí vamos a tratar de agarrar algo, si Dios quiere, en estos días. No sé, hoy está demasiado frío. Entonces tal vez vaya mañana en la tarde, tal vez. Pero ustedes me van a ver en acción con esos señuelos. De que funcionan, van a funcionar. Así que vamos a ver y nos vemos en el agua probando esos señuelos.